Hola, muy buenas locos de YouTube, soy Pedro Consolas, bienvenidos al canal de los hermanos Consolas y aquí me veis, en mi plaza Nintendo. Quería aprovechar este vídeo para informaros, para que sacáis conclusiones, daros mis impresiones de esta maravilla de Wii U y lo que nos ofrece el universo Nintendo con... ¡Ay, pajarillo! Nos ponemos manos a la obra y entramos a Miiverse. Una comunidad increíble que tiene muchísimas cosas que aportarnos. O sea que vamos a cambiar el enfoque de la cámara para que lo veáis mucho mejor. Ahora nos... Bueno chicos, pues aquí estáis viendo lo que es el menú principal, de Miiverse, de nuestra Nintendo Wii U, donde podemos ver la comunidad más alucinante de todos los videojuegos que hay disponibles ahora mismo en Nintendo Wii U. ¿Vale? Desde The Cave, el NBA 2K13... Bueno, de todo, Nintendo Land, Super Mario Bros. Wii U, Zombie U, Black Ops 2, todos los juegos. Lo bonito, bueno, lo bonito sí es que te metes en cada juego y todo el mundo que dentro de ese videojuego, ya sabéis que van a hablar de este tema. No vais a encontrar ningún tipo de gente insultando ni nada. La verdad es que muy bueno. El aspecto negativo es que no está dividido en regiones y tenemos gente prácticamente... de todo el mundo. Yo me he encontrado, bueno, casi todo en inglés, he encontrado algún que otro japonés. Increíble. Una cosa que quería resaltar dentro de Miiverse, si os dais cuenta, los dibujos que hacen. Bueno, los que estáis viendo están bastante bien, pero yo he llegado a ver auténticas obras de arte. No me puedo explicar cómo desde un gamepad pueden hacer eso. Bueno, también la gente puede subir sus fotografías de su juego favorito, como hemos visto la de Zombie U. Y bueno, y está creciendo muchísimo la comunidad Wii U, como estáis también apreciando, quiero que la veáis todos. Y aquí en la punta abajo tenemos nuestra comunidad YouTube. También Nintendo ha pensado en los YouTubers de una manera muy clara y directa, aunque ahora mismo tampoco es que nos sirva mucho. Bueno, nosotros dentro de cada comunidad podemos escribir mensajes o hacer algún dibujo, como os he dicho anteriormente, y colgarlo dentro de la comunidad en la que estemos metidos, en este caso YouTube. Bueno, es tan fácil como tocar para escribir el mensaje o hacer un dibujo. Le damos a publicar o a cancelar. Yo desde luego tengo que investigar un poco más para hacer los dibujos porque he subido dos o tres, pero vamos, me quedo muerto cuando veo a Zeldas, a Super Mario, a Zombies, incluso de todo, de Call of Duty. He visto disparates que la verdad es que es una pena. Los puedes mencionar, les puedes decir que hermanos Consolas Sirena, ay Pedro, lo puedes tocar, lo puedes hacer lo que quieras, pero no te lo puedes guardar porque la verdad es que daría gusto. Fijaros el Velociraptor ese, lo chulo que está ahí. La verdad es que hay gente que se le ocurra muy mucho. Bueno, luego también tenemos a los amigos. Dentro de los amigos podemos ver la actividad que realizan ellos. Hablando de los, y puedes ver en los juegos en los que han estado jugando, si tienen alguna duda respecto a este juego, chicos, no sé pasarme esta fase, ¿podéis ayudarme? ¿Cuántas puertas hay en esta atracción? La verdad es que es una idea de Nintendo muy buena. La verdad es que ha sabido llevar el rumbo de la comunidad gamer de Nintendo, que es enorme, en una dirección muy, muy, muy adecuada. Y la verdad, yo soy nuevo en el mundo Nintendo, ¿vale? En Nintendo Wii U, ya que la Nintendo Wii no aposté por ella, no la tengo. Pero tengo mucha esperanza en esta videoconsola. Y no solo por los gráficos, como he dicho antes, porque he apostado por esta consola pensando más en otras cosas aparte que en los gráficos. Bueno, pues aquí tenéis lo que es la plaza de Miiverse, donde cuando encendemos nuestra consola vemos a toda la gente, las comunidades, y van saltando los dibujos, mensajes, las cosas más llamativas. Y nosotros estamos siempre por aquí dando vueltas, podemos entablar directamente conversación o con ellos. La verdad es que es muy interesante. Bueno, pues espero que os haya gustado este pequeño análisis, bueno, análisis, punto de vista de Nintendo Miiverse. Bueno, ya habéis visto lo que nos ofrece esta pedazo de comunidad, Miiverse. Un invento buenísimo de esta gente de Nintendo que está muy loca. Y la verdad que yo creo que en un futuro sacará muchísimo más rendimiento. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad vuestro comentario, como siempre, like, favoritos y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el canal de las Hermanas Consolas. Hasta luego.